En las escuelas públicas de Boston, creemos que todo niño en nuestra ciudad merece, sin ninguna excepción, una educación excelente. Y todos los días trabajamos para lograrlo. Este compromiso se refleja en nuestro presupuesto anual. Para el año escolar 2018 a 2019, proponemos aumentar el presupuesto de BPS por $48 millones, lo cual significa que la ciudad asignará a BPS un total de más de $1,000 millones. Eso equivale a más de $20,000 por cada uno de nuestros 57,000 alumnos. Tal inversión nos sitúa en la vanguardia de gastos por estudiante a nivel estatal y nacional. Entonces, ¿cómo llegan tales recursos a nuestros alumnos? Todo se trata de las comunidades escolares. Cada escuela tiene su propio presupuesto, el cual es determinado en base a un sistema conocido como financiamiento estudiantil ponderado. ¿Qué es financiamiento estudiantil ponderado? Dicho simplemente así, significa que la financiación se adhiere al alumno. Una escuela recibe fondos según el número de alumnos inscritos, con cantidades más altas reservadas para estudiantes con mayores necesidades, tales como discapacidades, pobreza o el aprendizaje del inglés. Creemos que esta es la manera más equitativa para compartir los recursos. También brinda a los directores escolares la libertad de tomar decisiones más adecuadas para sus comunidades. Pero sabemos, por lo tanto, que las escuelas necesitan consistencia y una fundación sólida para triunfar. Por eso proporcionamos fondos adicionales de aterrizaje suave para las escuelas cuya inscripción haya bajado. Este año aumentaremos esas clases de apoyo y estamos avisando con mayor anticipación a los directores escolares sobre lo que deben esperar para que puedan planificar el uso de esos fondos. Durante los últimos años hemos hecho nuevas inversiones que investigaciones han demostrado pueden eliminar las brechas de rendimiento académico y elevar a todos nuestros alumnos al próximo nivel. Hemos añadido cientos de asientos para pre-kinder. Hemos extendido la jornada escolar, agregando lo equivalente en total a un mes de tiempo adicional de aprendizaje para los alumnos entre kindergarten hasta el octavo grado. Y hemos invertido en nuestros maestros para garantizar que se encuentren entre los educadores mejores remunerados en nuestro estado y en nuestro país. Durante las próximas semanas discutiremos como comunidad el presupuesto escolar del año que viene. Les invitamos a hacer que sus voces se escuchen. Juntos somos las escuelas públicas de Boston, los primeros en el país y insuperables con respecto a nuestra dedicación al éxito estudiantil.